Hola, hola, traders, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Excelente viernes para todos. Espero que se encuentren muy, muy bien. Ya viernes, traders. Y con este viernes, pues bueno, un nuevo episodio de pues, lo que sería nuestro medio tiempo. Acuerden, chicos, que hoy vamos a estar haciendo un análisis prácticamente pues, de mercado en divisas, en índices, algo un poco global, utilizando el famoso indicador llamado ribón, ¿vale? Así que, traders, el día de hoy va a estar muy interesante, va a estar bastante, bastante bueno. La verdad es que este indicador es muy, muy utilizado normalmente por un grupo de operadores que suelen utilizar más el término de largo plazo o más el término de tendencia. Así que de pronto, si están interesados, pueden quedarse para ver este nuevo indicador y cómo lo pueden aplicar. ¿Vale, traders? Así que como siempre chicos les comparto aquí de fondo lo que sería nuestra página web recuerden que en todo caso si ustedes requieren eh, practicar o inclusive son nuevos y pues quieren ir practicando poco a poco sus estrategias pueden registrarse directamente dando clic aquí y sin problema alguno pueden crear su cuenta demo vale así que traders de nuevo yo los invito también a que puedan pasar a la sección de aprender donde van a encontrar muchísimo muchísimo contenido como, pues bueno, lo que sería libros electrónicos, lo que sería también una base de conocimientos, un glosario inclusive de trading. A mí personalmente me gusta mucho el glosario de trading, está muy, muy bien detallado y creo que les va a ayudar un montón. Vale, traders. Así que como siempre en la pestaña de análisis vamos a ir directamente al calendario financiero traders para que podamos ver qué onda, cómo se ha movido el mercado, qué noticias importantes se dieron y vamos a empezar de forma directa con que hoy viernes está relax, está tranquilo. Parece ser que la mayoría de operadores, pues bueno, siguen también a la expectativa de algunos movimientos en el mercado, pero parece ser que sí. Está tranquilo con datos de alta volatilidad por parte de las ventas minoristas a las 6 eh, hora de GMT. Prácticamente sería como a las 2 de la mañana, horario New York. Entonces, por ahora tenemos esos datos. Simplemente fue la libra serlina. Eh, que obviamente, pues bueno, hay que ver qué pasó con la libra esterlina dólar estadounidense, ver cómo reaccionó. En el caso de pues las ventas minoristas encontramos también datos interesantes. Estamos hablando que, pues bueno, eh, se dieron datos con un actual de 0.5 eh, y al final de cuentas, pues bueno, se esperaría también que en todo caso el USDICAT o el usd USDCAT, ¿no? Pues siga teniendo algunos movimientos bajistas, eh, era lo que se esperaba. Aún así, hay que revisar, traders, por eso es que estamos hoy aquí, vamos a hacer un análisis de la tendencia y parece ser que datos para Estados Unidos por ahora no hay, todo está perfecto. El dato más importante, traders, ¿saben cuál fue? Puntualmente, el dato más relevante fue pues bueno, eh, temporada de ganancias, que prácticamente la temporada de ganancias dio un movimiento exageradamente volátil a los índices americanos. Y les voy a enseñar en dónde pueden encontrar esto, ¿vale? El calendario de temporada de ganancias. Yo sé que de pronto si ustedes operan Forex, si ustedes operan metales, sea lo que sea, es importante que lo vean si ustedes buscan operar índices, ¿vale? El calendario de temporada de ganancias prácticamente hace referencia a los earnings o el reporte de las ganancias de las acciones. Y en el caso de Tesla y el caso de Netflix, estas dos reportaron el día, pues bueno, 19, estamos hablando que pues prácticamente ese, ese reporte que se dio, la verdad es que terminó dando un movimiento tremendo en el mercado. Y pues bueno, Netflix y Tesla tuvieron algunos resultados que al final de cuentas terminaron con una super caída. Y recuerden, como Netflix y Tesla forman parte del Nasdaq también, pues bueno, estas tienen un gran peso y arrastraron al Nasdaq, generaron unas caídas. Entonces, por eso, traders, es importante que mantengan también un poquito de, pues, de información en esta parte. Porque como pueden ver aquí, está actualizado todo esto. Y vemos que Johnson ⁇ Johnson, eh, lo que sería Coca-Cola, eh, Microsoft, etcétera Aquí tienen todas las fechas. Entonces probablemente este mes o lo que queda de este mes, ¿no? Ya prácticamente una semana contando la siguiente. Estamos hablando que Meta Platforms va a estar dando lo que sería, pues bueno, eh, lo que sería de earnings y lo que sería Amazon. Entonces se va a mover un montón el mercado americano. ¿Vale, traders? Así que una vez mencionado esto, chicos, vámonos directamente con lo que sería el análisis y les voy a colocar por aquí el indicador. En este caso, este, pues bueno, se llama ribón y es un indicador que simplemente combina distintas medias, ¿vale? Para poder eh, graficar un movimiento en específico. ¿Y cuál es el movimiento que grafica? Simplemente grafica las congestiones. O sea, precios donde normalmente las medias se congestionen y la señal alcista o la señal de continuación suele ser esto cuando las medias después de congestionarse tienden a hacer esta expansión, ¿vale? Así que traders, en este caso ya tenemos directamente aquí el Nasdaq en la parte de atrás. Voy a ocultar un poco esto para que lo veamos eh, más con un tema técnico. Por ahora, rendimiento traders, vámonos directamente y estamos hablando que las caídas de lo que sería pues prácticamente el precio. Desde lo que es el 19 de julio, como les comentaba, dio una caída de menos 3.26% el Nasdaq, llegando nuevamente a zonas interesantes que por ahora lo que nos interesaría como oportunidad es un precio que llegue a las zonas que oscilan desde 15.465.61 hasta 15.373.44, ¿vale? Si el precio llega a esas zonas Probablemente ahí es donde a nosotros nos interese las continuaciones, ¿ok? Solo ahí, si el precio se mantiene 1, 2, 3 días en esa zona y comienza a generar algunos patrones parecidos a lo siguiente, les voy a mostrar justamente aquí con un patrón de barras, algo parecido a esto en esta zona es lo que nos interesaría para esas posibles continuaciones. Mientras el precio no lateralice de esa manera, es probable que tengamos el rompimiento de esa zona y posterior a ello una... Eh, pues bueno, una continuación o un reingreso de lo que sería el rango. Recuerden que aquí tenemos prácticamente un rango del precio, como pueden ver. Este pico de volatilidad no lo cuento, pero eh, normalmente de forma técnica los rangos se cuentan donde hay más toques y pueden ver que aquí hay más, más toques, ¿no? Entonces, el rango sería este traders. Por ahora el Nasdaq se va a situar con algunas oportunidades. Julio es uno de los meses que, bueno, estadísticamente son positivos, que estadísticamente cierran bien. Sin embargo, agosto es un mes que, bueno, suele generar un poco de lateralidad y suele generar algunos cambios, unas estructuras nuevas en lo que serían estos índices. Así que hay que estar pendientes de pronto a cómo se acomoda para el siguiente mes. ¿Ok? En este caso, dos escenarios. Nasdaq que llegue a estos niveles, ¿vale? O que en todo caso reingrese a la zona de lateralidad, ¿vale, traders? Por parte del Nasdaq, tenemos eso. En todo caso, en temporalidad de 4 horas, si vemos el ribón, el precio está buscando hacer un cambio de tendencia después de esa caída. Recuerden toda esta caída fue generada por esos reportes de ganancias. Entonces, ahora mismo el precio sí comienza a pues, dar este, este giro completo. Que si bajo, ojo aquí, si bajo a una hora, ya hizo el cruce, ¿ok, traders? Así que hay que tener cuidado. En todo caso. A mí el nivel que me interesaría de manera intradiaria sería justamente este que tenemos aquí, el 15.552.98. Si el precio lo rebasa sin problema alguno, va a llegar a la zona naranja. Ok, traders. Entonces, tenemos pues, prácticamente este indicador, el cual nos está mencionando que la tendencia por ahora cambió. Esta es la tendencia. Y les recuerdo, el indicador normalmente nos dice que cuando el precio congestiona de esta manera, la probabilidad de entrada cuando expande esta este cinta o bueno, esta cinta de medias suele ser mejor. Entonces podemos ver que aquí el precio congestionó, dio este empuje y por ahora está haciendo un toque de resistencia en estos puntos y vuelve a dar. Pues la intención de caída. Por ahora, traders, tenemos eso en el Nasdaq. Vámonos directamente con lo que sería el SPY. Se los voy a compartir justamente aquí. Y en el caso de SPY, lo mismo, traders, solamente que, pues bueno, al ser un índice mucho más compuesto de 500 acciones, tiene menos peso de solamente dos acciones, Netflix y Tesla, ¿no? Entonces, por esa razón es que no le encontramos tantas caídas. Por ahora, el estándar Poor's 500 se mantiene. Mantiene una zona interesante hablando de que si el precio se mantiene dentro de estos rangos podríamos evaluar la continuación alcista del precio, ¿vale? Si en todo caso el precio se mantiene en ese nivel, pero, pero eh, comienza a dar algunas curvaturas bajistas o de pronto las señales tanto como el Ribón, como el MACD comienzan a dar pues estos cruces probablemente tengamos ese cambio de tendencia que muchos están buscando. Muchos están buscando finalmente un retroceso de los índices porque han estado subiendo todas las semanas. Desde la primera, segunda semana de este mes han estado subiendo, y estadísticamente, o bueno, inclusive de manera histórica, para que se dé una idea, ha tenido un muy buen rendimiento eh, en los últimos. ha tenido uno de los mejores inicios en lo que sería el mes de julio, desde hace ¿qué será tres, cuatro, cinco años. Entonces. Por ahora yo creo que el precio sigue fuerte en el caso del Standard Poor's 500 y si no rebasa la zona vale justamente esta que tenemos aquí pues podríamos estar bien vale todavía podríamos tener algunas eh, pues bueno confirmaciones de posible continuación por ahora traders es viernes relax tranquilo solamente algo intradiario buscar oportunidades rápidas pero para swing creo que el lunes sería un excelente día vale Ahora, llévenos directamente, traders, a lo que sería, pues bueno, divisas. Y aquí sí vemos algo interesantísimo, ¿no? Es que ya eh, se está dando el cambio en el famoso par eurodólar estadounidense. Mirando un gráfico de una hora, inclusive esto lo comentamos en el streaming del día miércoles, que era probable una continuación bajista. Y ahora mismo el precio lo encontramos de esta manera. Situando nuestro, nuestro foco solamente en nuestra visión aquí, pues no podemos ver demasiado. Solo vemos el proceso que hizo acá arriba, ¿no? Esta distribución y que posterior a ello da la caída. Excelente, todo perfecto. Pero si vamos a un gráfico diario, podemos ver un poco más del histórico, ¿no? Y ahora mismo el precio si llega nuevamente aquí, aquí lo tenemos, a la zona de gran relevancia. Voy a quitar esto para que se vea mucho mejor. Un momento, traders. Ahí está. Si el precio llega a esa zona, es muy probable, chicos, que tengamos algunas reacciones. A mí el escenario que más me gustaría ver en el euro-dólar estadounidense es directamente un precio que se mantiene en esa zona, lateraliza. Posterior a ello hay alguna noticia negativa para el dólar o de pronto alguna noticia que sea, pues bueno, eh, poco amigable para el dólar. Y ahí sí tomar una continuación, ¿ok? por ahora chicos yo creo que el precio sí podría estar lateralizando en esa zona y que inclusive deberíamos esperar un poco más a ver la reestructuración porque bueno acorde a los datos yo creería que el precio sin problema alguno puede llegar a dar el rompimiento de esa zona y después el nivel de giro ok llegar a este nivel que está en 1.112 aquí ahí sería el, el nivel clave tal vez para buscar esta oportunidad. MACD, eh, lo que sería la señal, nos está una señal de tipo eh, bajista. Ya en el caso de diarias, en el caso de cuatro horas, pues bueno, ya está bajista desde el proceso de distribución, o sea, desde la lateralidad en la parte superior. Y aquí, justamente con lo que sería el ribón, también lo mismo, ¿no, traders? Entonces, estamos hablando que tenemos dos señales bajistas. Tenemos un precio que se comporta de una manera, pues bueno, con, con fortaleza de tipo bajista. Así que ahora mismo lo que hay que buscar y hay que estar pendientes es eso, ¿no? Un rompimiento de ese nivel para un posible, posible recorrido hasta un nivel de giro. ¿Vale, traders? Por ahora, ese sería el escenario en el euro dólar estadounidense. Y vamos a ver qué onda con el dólar y en japonés. Perfecto, ese se ha comportado de una manera buenísima. Buenísima, buenísima. mire a mí me gusta mucho porque la verdad eh, es uno de los pares que, que suele ser que me, a mí personalmente me hace aplicar muchas cosas interesantes como señales, confluencias. Eh, rebotes, pullbacks. Entonces, es un, es un par eh, que realmente te, te, te pone a pensar, ¿no? Y sobre todo porque es, es el yen japonés y también debes de interesarte en, en esta economía, ¿no? Para poder entender, pues, lo que serían los datos. Entonces, traders, en este caso, en gráficos de... Vamos a colocarlo aquí. En gráficos diarios les voy a compartir la idea que en su momento hicimos. Y yo les había mencionado que si el precio se mantenía en esta zona, en lo que sería la zona o en lo que sería el soporte iba a tener un movimiento posible hasta la resistencia 1, ¿no? Y yo oh, sorpresa, prácticamente un muy buen rebote alcista, lo mismo en el caso de otra historia que hicimos, en el caso de una historia de temporalidad, si no me recuerdo, esa fue creo que en 30 minutos, lo mismo en esa también compartimos que el posible movimiento era un nivel de reacción, o sea, el máximo que está acá arriba y sin problema alguno lo fue a dar. Entonces, traders ¿Qué tenemos aquí en el dólar estadounidense y en japonés? Ahora que ya llegó a ese nivel, pues estaría muy, muy interesante alguna continuación hasta un alto. ¿Se imaginan? En este caso, el alto que podría llegar a buscar, pues sería este, ¿no? Que es el anterior que tuvo. Y con ese impulso que dio, justamente, con ese impulso tan bueno que dio, a mí sí me parece interesante eh, comenzar a observar el, el par. Y sobre todo... Eh, comenzar a marcar algunas zonas, aquí se las voy a marcar, voy a eliminar esto, voy a actualizar mi análisis, marcar esta zona creo que sería lo más clave, justo esta, esta zona que tenemos aquí, con algún color, con el que ustedes quieran lo pueden marcar, pero justamente esa zona y esa zona sería la que nos interesaría a nosotros para algunos retrocesos, algunos pullbacks y unas posibles continuaciones. Estaríamos viendo que en cuatro horas, como pueden ver, el precio empuja, o sea, de una manera interesantísima. El Macd nos confirma, pero justamente cuando atraviesa esta zona lo hace con decisión, con momentum, con fuerza. Y si el precio sigue haciendo eso, probablemente sí tengamos ese retesteo de este nuevo máximo, ¿vale? Recuerden que ese máximo de manera histórica ya se comportó bajista. Si vuelve a llegar ahí a, a ese máximo ya tendríamos dos opciones. O si estamos dentro, tendríamos que limitar el riesgo, o sea, vendiendo posiciones o parte de ellas, o en todo caso, buscar pues la contraria, ¿no? O sea, un short un, o lo que sería un corto para ver de pronto si nos podemos cubrir o inclusive pues sacarle una ventaja, ¿no? Pero por ahora, traders, para mí el escenario que más les puede ayudar sería directamente este que tenemos aquí, un precio que empuja. Un precio que retrocede en esta zona y aquí sería esa posible oportunidad alcista. No se preocupen que nosotros aquí en las ideas vamos a compartir. Yo siempre estoy al pendiente del dólar y en japonés y de muchos pares, inclusive de también acciones. Y si yo veo la oportunidad... No, no se preocupen que la vamos a estar publicando, ¿vale? Entonces, eso es lo que tenemos por parte del dólar estadounidense y en japonés, traders. Recuerden que si quieren ver algún activo, de pronto si tienen alguna duda con algún análisis, lo pueden colocar aquí en el chat, ¿vale? Aquí en el chat en vivo y podemos revisarlo, ¿vale? En este caso, pues bueno, traders, tenemos eso y el famoso. Inclusive, miren, voy a colocar la libros terreno dólar estadounidense. Porque esa me gustó un montón cómo se movió. Y creo que esa es una buena oportunidad, ¿saben? Este, este par, justamente ahora como está, yo creo que sin problema alguno podría estar dando algunas caídas nuevamente hacia toda esta zona que tenemos. De pronto, este análisis lo voy a eliminar un poco. Vamos a limpiarlo. Y más o menos, esta zona donde está, yo creo que podría ser ya siendo un poquito pesimistas hasta el último máximo de reacción bajista. El precio podría llegar ahí, podría ser. Pero creo, traders, que tanto como este, como el euro dólar. Eh, van a enfrentar todavía un periodo de empujes bajistas, ¿vale? No estoy hablando de un periodo de muchos meses, de muchas semanas, pero sí estoy hablando de un periodo donde el par se tiene que reacomodar, ¿ok? Y tomando ese, ese reacomodo, ahora sí podemos buscar esas oportunidades. Yo creo que con el streaming del día miércoles, traders aproximadamente, yo creo que ahí es donde se van a acomodar las, las oportunidades. El miércoles creo que sería muy, muy bueno y ahí pueden acompañarnos para ver. Cómo podemos estructurar esa oportunidad, pero les comparto que, pues, por el momento, el libro esterlino dólar estadounidense está excelente para algo intradiario, o sea, si lo vemos en 30 minutos, aquí se los comparto. Obviamente, que con el famoso indicador ribón, pues sigue la tendencia bajista, y si el precio se mantiene en esa tendencia bajista, y obviamente toca ribón, o sea, el techo de estas medias, y sigue. Pues bueno, lo estaríamos encontrando el precio hasta 1.27607, traders, ¿vale? Entonces, tenemos esto, el Mike Deep, pues obviamente con algunas oscilaciones, algunos cruces, es normal, pero creo yo que ese es el mejor escenario en todo caso para la libra esterlina dólar estadounidense, traders, ¿vale? Y ahora, traders, para ir poco a poco cerrando, en el caso del dólar estadounidense frente al dólar canadiense, yo creo que este podría dar algo interesante, vamos a colocarlo así. Por ahora, miren, les voy a hacer honestos. Yo creo que el dólar estadounidense y el dólar canadiense va a seguir con ese intento de, de tendencia bajista, ¿vale? Ya estamos hablando que en gráficos diarios, aquí se los coloco. El precio ha estado lateral, ha dado salidas de ese soporte. Y creo que si el precio, ojo aquí traders, creo que si el precio se mantiene en 1.30, 336, que es este nivel. Podríamos, ojo aquí, podríamos tomar una posible tendencia alcista. Ojo, podríamos. ¿Y por qué digo podríamos? Porque recuerden, la tendencia como tal que tiene ahora es de sentimiento bajista. Hasta que el precio no rompa 1.32460 aproximadamente, 1.32640, corrijo, este sería el nivel clave. Esta resistencia que están viendo aquí, justamente, esta sería la, la puntual para la posible continuación. Si se dan cuenta, el mínimo que hizo enfrentado a este, no hay mucha diferencia. Y esa es una de las primeras señales que nosotros debemos de tener cuando, pues bueno, buscamos esos cambios de tendencia, los mínimos fallando. Entonces, por ahora, está dando eso, está intentando hacer ese fallo. Recuerden que los streamings vamos a mantenernos al tanto de estas divisas y ver cómo los eh, indicadores, o lo que serían las noticias del calendario financiero, podrían impactar, ¿vale? Recuerden que aquí, pues en los streamings, les ahorramos un montón la interpretación de las noticias y les enseño las correlaciones, ¿no? Si uno sube, si un par sube, el otro tiende a caer y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, traders, de momento tenemos eso. La verdad es que ya en conclusión, pues los mercados se están moviendo de una manera interesante. Eh, mercados americanos con algunos retrocesos normales, sobre todo en el Nasdaq por las acciones. Por ahora noticias relevantes de alta volatilidad no tenemos traders, divisas preparándose para la siguiente semana. Pareciera ser que algunas de las más relevantes podrían ser o las que más destacan serían el euro dólar, el dólar y el japonés. Y en todo caso en metales traders pues estaríamos hablando de manera resumida que estos siguen también con una volatilidad dentro de lo que cabe baja. Estamos hablando que ya después de un pequeño cambio de tendencia que se dio aquí en el 9 de, de aproximadamente 9 de julio. Pues 9-11 de julio eh, el, el oro pues intenta dar ese esa continuación, sin embargo no lo hace. Recuerden, traders, que el oro, ojo aquí, el oro cuando, cuando sube, normalmente el índice dólar eh, tiende a caer, ¿vale? El índice dólar lo pueden encontrar con esta nomenclatura, aquí se las voy a colocar. USX, USD, ¿vale? Entonces ahora, por ejemplo, pueden ver que está cayendo, ¿no? Y que está haciendo el dólar estadounidense, pues está subiendo, ¿vale? Entonces es una correlación inversa que les puede servir muchísimo si ustedes saben o inclusive practican, ¿no? Cómo funciona esta correlación, ¿no? Entonces por ahora, traders, el mercado se está moviendo de esa manera. Criptos, vamos a ver qué onda eh, de pronto. Las criptos se están moviendo también de una manera lateral. La verdad es que por ahora estas están relax, están tranquilas. No hay mucho que decir de ellas. Yo creo que solamente intradiario, trabajándolas con pequeños eh, movimientos, creo que sería lo mejor, traders. ¿vale? Y ahora no me quiero ir sin antes mostrarles algo, que es la caída de Tesla y la caída de Netflix, ¿vale, traders? Entonces, les voy a compartir aquí, justamente, miren. Tenemos una caída del precio en cuatro horas justamente, y ven que el precio de 297.06 termina dando una caída de 280.77. Y en el caso de Netflix, una tremenda caída también de 479.28 hacia la zona predilecta que es más o menos 433.59. De manera resumida, chicos, pues esto se dio por, nuevamente, el reporte de ganancias. Cuando las empresas tienden a reportar sus ganancias, ¿vale? Porque están obligadas por regulación a reportarlas cada trimestre. Eh, estamos hablando que suele impactar al mercado, ¿vale? Ya sea de forma alcista o de forma bajista, ¿vale? Entonces, por ahora, chicos, ese es el resumen de mercado, es la conclusión que tenemos. Y pues nada, yo les deseo un excelente viernes, excelentes trades y los estaré esperando en el streaming del día lunes. Recuerden que el martes también tenemos, pero ese está dedicado solamente para YouTube con lo que sería índices cash o lo que sería índices mundiales, ¿vale? Ahí es donde hacemos un análisis general de estos índices. Alfredo González, analista de DC Markets, compartió con ustedes, traders, y los espero en otra transmisión. Chau, chau.